El gobierno del Distrito Federal trabaja marchas forzadas en busca de afinar detalles y que la Ciudad Deportiva de la Magdalena Michoacán esté en condiciones de albergar el Gran Premio de Fórmula 1 de la Ciudad de México. Vamos bien, por supuesto que apurados, porque ya el evento se avecina ya en menos de 3 semanas y hay detalles que tenemos que cuidar mucho, que vamos a estar ya dando a conocer a todos los medios, sobre todo la parte de movilidad, que es sumamente importante, la parte de seguridad, la parte de lo que vamos a hacer en función de, ¿no?, de la reventa, de toda la parte de piratería, que son exigencias que nos pide la Fórmula 1, Fórmula 1 Management, para poder garantizar esta, pues esta problemática que normalmente ocurre en eventos en nuestro país. Se tiene previsto que haya mano dura para evitar la piratería y también la reventa. Sí, bueno, hay muchas conciliaciones que se han hecho, hay mano dura en muchas cuestiones y hay cuestiones que son de alguna manera prohibidas y que no, la parte de la reventa, donde pues, prácticamente la autoridad y seguridad pública y todas las distintas instancias que intervienen en ese tipo de problemáticas, pues van a hacer lo que tengan que hacer, van a actuar de la manera que corresponde de acuerdo a la normatividad y a la ley para poder pues, garantizar que el evento se va a llevar a cabo en tiempo y forma.